Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas una vez más al canal. Bienvenidas a un nuevo video. Hoy es fin de semana, es domingo y son aproximadamente las 10:30 de la mañana, hora en la que yo me voy directamente a mi cocina a preparar el almuerzo. Lo que voy a estar haciendo va a ser un pollito guisado. Voy a picar muy bien las presitas como para quitarle muy bien la sangre y también para que se cocine muy bien porque me gusta el pollo bien cocido. Hoy en realidad no me voy a complicar tanto para hacer el almuerzo. Como ya vieron, adelanté un poco el arroz. Un arroz de fideos que es muy común acá en Colombia, entonces empecé por eso. Algo muy común en mí a la hora de preparar pollo es lavarlo con vinagre. Me parece una buena opción ya que esto le retira la sangre que el pollo tenga acumulada por ahí en las venitas, obviamente exprimiéndolo y lavándolo muy bien. Y también le elimina algunos olores fuertecitos de pronto si el pollo no está tan fresco. Por acá voy a tapar las ollitas, el arroz secó, lo que hago es taparlo y bajarle la llama al mínimo para que pueda secar muy bien y se pueda cocinar y pues así no quede crudo. Es mi forma de hacerlo. Al pollo le voy a ingresar tomate, cebollín, cebolla redonda, la morada, ajo, algunos condimentos, color y bueno. Eso va a ser todo. Ah, y también pimentón, que ahí lo ven que lo estoy picando. En ramitas delgaditas, le dicen julianas. Entonces, pues a mí me gusta picarlo de esta manera. También voy a estar preparando un juguito de estos instantáneos, sabor a guanábana. Yo lo uso cada vez que quiero hacer algo rapidito, pues me ahorra mucho tiempo y la verdad son muy ricos. Bueno, por acá, así va el arroz. Y el pollito va así. Ya le eché el cilantro también. Voy a dejarlo un ratico más tapado y listo. También voy a estar fritando estas tajadas para completar lo del almuerzo. Ya es un poco más tardecito, yo me cambié de ropa pues para estar un poco más cómoda porque con el vestido azul pues no estaba tan cómoda que digamos. Lo que quiero hacer es darle una limpieza acá a la sala. Voy a correr el comedor porque quiero cambiarlo de sitio.
Entonces, ya ustedes me dirán si queda mejor de esta forma o queda mejor como lo voy a colocar. También lo voy a limpiar, a correr un poco los muebles para limpiarlos en la parte de atrás también y hacer una pequeña limpieza acá en la sala. Lo que voy a hacer por acá va a ser barrer para pasarle trapero, voy a estar quitando el polvo, las telarañas que hayan por ahí y bueno, limpiar muy bien esta zona porque yo acá quiero colocar el comedor. Lo voy a colocar a lo largo pero de frente, es decir, o sea, de frente así como está el televisor o como está el cuadrito. Entonces vamos a pasarle trapero, le estoy aplicando un aromatizante también para que vaya oliendo rico la casa y vaya quedando perfumada y vamos a colocarlo hacia allá. Ya hace varias semanas, días, semanas, no recuerdo exactamente, pero hubo una persona que me dijo que mi comedor no lucía junto a la barra. En realidad, mi sala se ve grande, pero no lo es. No se dejen engañar. Mi sala no es grande, es pequeña en realidad y a veces lucho un poco con el espacio. Ahora pues tenemos una sola moto, pero cuando teníamos las dos, pues más incomodidad todavía. Anteriormente no lo había puesto de esta manera, como por el miedo a no sentirme tan cómoda teniéndolo así, porque si se fijan, sí se reduce un poco el espacio en esa parte. También recojo una que otra cosita por ahí que está regada en el mueble, porque también los voy a correr y los voy a estar limpiando. Miren chicas la cantidad de moho y de humedad que hay en esta parte del mueble y eso que los estoy corriendo más seguido para limpiarlos. Estoy pensando que de este lado tal vez pueda hacer pintura, pero el otro también está así y el otro tiene contacto es con la cortina azul que está en la ventana de la sala. Entonces tal vez no es pintura de la pared, sino
ya humedad o moho. Y eso que en realidad las lluvias cesaron, ya no está lloviendo, está calentando un sol tremendo todos los días, mas sin embargo se acumula el moho en los muebles y no sé por qué razón, porque la temperatura aquí es bastante alta. Por acá me había puesto a limpiar una manchita que tenía la pared de un jugo que se me regó la vez pasada, pero desafortunadamente esa mancha se impregnó muchísimo y no se quitó con el pañito húmedo. En realidad no se nota, la pared quedó así un poco oscura, pero por la humedad del trapito, pero no es que se note demasiado. Bueno, y así se ve la sala. Los muebles ya, pues ni modo, se quedarán ahí en forma de L porque no quedan bien así atravesados, no quedan bien por el televisor. Además, ellos están hechos para colocarlos de esta forma, por ese pedacito que está ahí, por el, no sé cómo se le dice a esto, que es para como para recostarse. Entonces, pues ya, se quedarán así. Y el comedor por este lado, que antes lo tenía de este lado, lo corrí para acá. No sé, ustedes díganme qué tal se ve de esta forma. ¿Qué tal les parece este pequeño cambio? A mí me gusta. Bueno, chicas, ya terminé de limpiar. Sí estoy un poco acalorada, está haciendo algo de calor, aunque no está haciendo mucho sol, pero sí está haciendo algo de calor. Como vieron, ya cambié el comedor de lugar y pues los muebles pues los limpié, sobre todo en la parte de atrás que estaban llenos de mucha tierrita. La verdad no sé si es moho o es de pronto pintura de la pared, no sé. Siempre me toca correrlos muy seguido por la misma razón, para limpiarlos en la parte de atrás y que este material no se me vaya a dañar. Entonces, bueno,
Yo hasta acá les voy a dejar el video del día de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos en la próxima.